tardes. Un cordial saludo para todos, para todas las personas que están aquí en esta plaza de la ciudad de Santa Marta, en la plaza de Bolívar. Saludo a los distintos secretarios y funcionarios del gabinete distrital aquí presentes, a Elisa Villarroel, gestora social, y un especial saludo a todos los padres de familia que acompañan a los jóvenes que han aplicado a este programa, pero sobre todo un muy afectuoso saludo a los estudiantes que se inscribieron en la página de la alcaldía distrital para aplicar a esta entrega gratuita de bicicletas. Todos los ciudadanos que hoy se congregan en este punto del centro de Santa Marta y a los medios de comunicación. Transportarse hacia el colegio es muchas veces una odisea en términos económicos para los jóvenes de más escasos recursos, porque hay que pagarle un bus y muchas veces no se tiene el recurso para hacerlo. Por eso nosotros, a los transportadores, cuando se hizo un ajuste en las tarifas de transporte público, le planteamos la necesidad de tener corresponsabilidad y dejar el transporte público colectivo para los estudiantes de las instituciones públicas distritales a un valor congelado en ese tiempo de 1.000 pesos. Pero siempre hemos estado en la preocupación de cómo mejorar el sistema de movilidad de los jóvenes a los colegios. Cuando estaba de rector en la universidad, una vez promovimos un programa parecido a este y entregamos en ese tiempo 1.000 bicicletas. 1.000 bicicletas para que los jóvenes universitarios se pudieran transportar del lugar de vivienda, de residencia, a la universidad. Hoy vamos a poder entregar casi 450 bicicletas. Se inscribieron a través de la página web 790 estudiantes, pero tenían que cumplir con unos requisitos. El primero es ser estudiante de colegios públicos. El segundo, tener entre 14 y 17 años. El tercero, tener un acudiente. Y el cuarto, comprometerse a usar esta bicicleta para su movilidad. Soñamos con una Santa Marta llena de ciclistas, de personas que tomen la bicicleta como un medio de transporte. Claro, para eso la ciudad tiene que mejorar en señalización. Tiene unas vías limitadas nuestra ciudad y por eso parte de la agenda en el sistema estratégico de transporte es hacer ciclovías. Si el Consejo nos hubiera aprobado cuando empezamos a presentar el proyecto, ya no tuviésemos solamente estas obras que están andando hasta ahora. La gente se pregunta, ¿por qué estas obras hasta ahora? Porque algunas no tenían diseño o recursos y otras no tenían facultades. 3 años detrás de esas facultades. Que hubiéramos hecho varias vías, varias avenidas, dentro de las que se contaría señalización para ciclovías y eventualmente unas calzadas exclusivas. Hay que seguir trabajando en esa tendencia. Esa es la dinámica de las principales ciudades del mundo. Crear un sistema de ciclovías para que la gente se transporte haciendo ejercicio, teniendo un mejor estado físico, mejorando su salud. Para eso hay que crear una cultura ciudadana distinta,
el carro no tiene que tener tanta importancia y preponderancia. Los que conducen vehículos tienen que ser más respetuosos con el peatón y con el ciclista. Por eso hemos querido que la entrega de esta bicicleta se haga con acudiente, con un adulto, con padre de familia, para que él se haga responsable del cuidado de su niño o del joven que le vamos a entregar la bicicleta. Obviamente le vamos a pedir a las autoridades, a la policía, mucha atención con nuestros ciclistas, pero la verdad, tenemos que empezar a masificar el uso de este medio de transporte, que además sirve, como hemos dicho, para hacer deporte y hace de esta ciudad una ciudad menos contaminada, más sostenible. Si mucha gente, miles de personas usan la bicicleta y menos las motos y menos los carros, sin duda, obviamente hay menos contaminación. Ese es también parte del sueño. Entonces, como hay este sueño, tenemos que sembrar esta semilla. Y lo estamos haciendo en los jóvenes. Y estos jóvenes seguramente, como padres de familia, en algún momento lo van a promover con sus hijos. Y vamos empezando un proceso. Esto es una siembra que tiene distintos momentos de cosecha. Marta, este evento de hoy es otra prueba más de que Santa Marta está cambiando. Muchas gracias. Hacemos el llamado a Juan David Reina, Johnny Useche, Julio Gómez, Walter Crespo. Los primeros cuatro de la Institución Educativa Distrital Nueva Colombia en la sede Pericuaguao. El gobierno de la equidad. Aquí está cumpliendo una vez más la gestión de nuestro alcalde, Carlos Eduardo Caicedo. ¡Santa Marta está! Y los demás los aplaudimos. ¡Vamos, un fuerte aplauso! ¡Santa Marta está cambiando! ¡Santa Marta está! Vamos a hacer la fila, por favor. Ahí está nuestro alcalde estrechando las manos de los chicos. Invitamos a los padres de familia y a los niños a hacer la fila para hacer el resto de la entrega. Nuestro alcalde...